que van a participar en esta cumbre de las Américas. Esas banderas, recibámoslos moviendo las banderas. Le damos la bienvenida a la comitiva de los presidentes hispanoamericanos que participarán en esta cumbre de las Américas. Thank you.
la bajada de la piscina, el presidente Obama, acompañado de ahora. Dirigirnos unas palabras y sin más vamos a acoger a los presidentes de estos países que van a participar en esta cumbre de las Américas Habana 2015. En primer lugar, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esas banderas que estamos el país anfitrión Cuba, esas banderas cubanas de como acogida a Rafael Correa. Rafael Correa y señora. A continuación, Juan Evo Morales, presidente de Bolivia.
Dilma Rousseff y Lula da Silva de Brasil. Esos aplausos, ese caluroso aplauso, vamos a ser solidarios. Nicolás Maduro Moro de la República Bolivariana de Venezuela. José Alberto Mujica Cordano de Uruguay. Michelle Bachelet, Chile. Aplausos para todos estos presidentes que hoy nos acompañan. Y seguimos con Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. Y ahora España, con nuestro rey Felipe VI y nuestro presidente Mariano Rajoy. Señores Obama, Barack y Michelle. Estamos intentando comunicarnos con el hotel de Hacienda Abajo para ver si el comandante Fidel pues, se encuentra en condiciones y pues, a través de teléfono nos dirige unas palabras. Desde que esté la comunicación, por favor, ruego silencio. Por favor, escuchen. Por favor, escuchen. ¿Queréis oír a Fidel? Pues por favor, está con dificultades, creo que respiratorias, le cuesta hablar, así que ruego el máximo silencio para poder entender lo que dice. No hablo en broma, ¿eh? Guardo silencio porque yo estuve antes hablando con él y apenas lo entendía. Ruego el máximo silencio para que los que estamos interesados podamos escuchar el mensaje. Atención, creo que ya está en comunicación. Está en comunicación. Compañero iberoamericano. Compañero de la asamblea de masa del caballo fufo revolucionario. Compañeros todos, estoy
y ahora mismo, en glorioso directo vía satélite, con rigurosa voz en Meteosat, pronunciando la coyuntura histórica, y quiero decirles sin vacilación, estando aquí el presidente barato Obama y el chico de Juan Carlos, que la revolución es inquebrantable. Chico, dame un vasito de agua. Hoy, chico, hoy en mi más recién reflexión voy a hablar y voy a sacar de duda a la opinión internacional, porque se están dejando llevar por especulaciones y chismes de desafecto al sistema de la revolución. Porque todo el mundo tiene que reconocer los logros de la revolución. Porque el otro día hubo un terremoto en Chile y los primeros médicos sanitarios y protección civil en auxilio que salen son los cubanos. Y no van ni 10, ni 20, ni 40. Salen 80.000 cubanos que salen de Cuba para allá, para ayudar para allá. Y eso indica algo. Hoy, en este preciso instante en que recuerdo cuando yo derroto a la tiránica dictadura batistista, es hoy, precisamente hoy, en esta magnífica y revolucionaria fiesta cubana hecha en la República Libre e Independiente de Tazacorte. Un momentico, chico. Dame un vasito de agua, chico. En esta cumbre de presidentes que lo he reunido a todos, ¿por qué? Porque hoy recibí la noticia de que la compañía Bacardí le había ganado a Cuba la contienda jurídica sobre quién es el que tiene la autoridad, la patente para fabricar el afamado ron cubano, Habana Club. Y me pregunto, me contesto y no me entiendo el por qué, chico, la compañía francesa Monsieur Gilipoutier, que es la que distribuye internacionalmente el Habana Club, porque durante muchos años nuestra revolución ha luchado contra los imperialistas del Bacardí asentados en Puerto Rico, los fabricantes remamagüevos de todos esos rones cubanos que han sido usurpados de su verdadera tierra natal. Lejos de Cuba, que al no tener el producto original del ron de Cuba, buscan sus rones alternativos como el Chispetrín, el ron Duérmete mi niño,
el Terrimaya Candela, el Mofuco, coño, el Hueso de Tigre, Muerde la Caña, chico, y el Huele Fondillo, etcétera, etcétera, cojones. Un vasito de agua, un vasito de agua, chico. Compañeros, trabajadores del INDER, miembros del Club de Quimbumbia del Palo Cagao, jineteras de La Habana Vieja, mariconzones del peo flojo del moño recogido, zánganos de las naciones, y lo digo así para que no se me quede nadie, ninguno sin nombrar. Le digo a todos, only one revolution, patria y huelga, compañero, candela, candela, coño, carajo, que se me arme la fiesta, me enveneno. ¡Viva la fiesta! Dame un vaso de agua. Pedimos que se recupere pronto y, como no, ahora se irán retirando los presidentes después de escuchar las palabras tan claras y directas del comandante Fidel. Y a ir despidiendo. Juan Evo Morales, Bolivia. Dilma Rousseff y Lula da Silva, Brasil. Nicolás Maduro Moro, República Bolivariana de Venezuela. José Alberto Mujica Cordano, Uruguay. Michelle Bachelet, Chile. Cristina Fernández de Kirchner, Argentina. Nuestro rey Felipe y nuestro presidente Mariano Rajoy, España. Para
Cuba.